Un trágico accidente se presentó esta mañana en el barrio Tunjuelito entre un bus del SITP y un camión. En el hecho murió una mujer quien antes de recibir el impacto arrojó el coche de su bebé para salvarlo. El conductor del bus tuvo que ser rescatado por unidades de bomberos porque desafortunadamente quedó atrapado en la fachada de una tienda. Detalles de este accidente, el que una vez más se ve involucrado un bus del Sistema Integrado de Transporte. Ana María Vélez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sandra y televidentes de City Noticias del mediodía? Pues este accidente de tránsito se registró un poco pasada a las 7 de la mañana en este punto donde justamente el bus zonal del SITP terminó colisionando contra la fachada de esta tienda. Luego de que un camión colisionara con este, ya usted también bien lo ha indicado, la cantidad de personas que pues han resultado heridas con este accidente, 8 personas para ser más exacta, 2 menores de edad y una mujer que pierde la vida. Todo indica que el camión omite el pare, pero de igual manera el bus zonal del SITP llevaba exceso de velocidad. A continuación les presentamos un resumen de la historia de lo que ha sido esta mañana en el barrio Tunjuelito. Y han pasado las 7 de la mañana cuando justo en el cruce de la calle 54 Sur con carrera 12B del barrio Tunjuelito, un camión colisionó con un bus del SITP. Yo estaba ahí parada comprando unas arepas y lo que pasa y sucede, el bus iba rápido y nosotros estamos ahí parados cuando sonó el totazo. En este hecho, 8 personas resultaron lesionadas y una mujer falleció. El conductor del zonal estuvo atrapado por varios minutos. Yo me asomé y él no se podía parar. Yo lo único que me recuerdo de él es que es calvito. Según los habitantes del sector, esta esquina es muy peligrosa. Entidades que vengan y coloquen por favor aquí un semáforo, que aquí miren, que estos accidentes, todas estas cosas tan lamentables se pueden evitar, pero siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Eso es terrible la manera que pasan los del sitio esa vaina, es como de nada sirvieron esos reductores porque de igual manera no respetan para nada esas señales ni nada. 15 bomberos de las estaciones Venecia y Candelaria atendieron la emergencia, al igual que 8 ambulancias de la Secretaría de Salud que trasladaron en su mayoría a los pacientes al Hospital Olaya. Ana, una mujer de 29 años de edad fue la víctima mortal del accidente de tránsito. De manera heroica, esta mujer salvó a su bebé. Cuéntenos un poco sobre quién era esta persona. Sandra, pues la víctima mortal de este accidente de tránsito se convierte hoy en una heroína, porque ella salvó la vida de su hijo cuando empujó el cochecito del bebé, que justamente pues fue acá donde ella perdió la vida. La familia pues nos ha narrado que lamentan extremadamente lo sucedido porque era una muchacha ejemplar, estaba a punto de graduarse como bibliotecóloga. Ella no vivía acá en el barrio Tunjuelito, laboraba acá en un colegio donde minutos antes de llegar al jardín infantil donde dejaba al pequeño fue donde ocurrieron los hechos. Aquí un poco más de la historia de esta joven que ha perdido la vida hoy en el barrio Tunjuelito. Claudia Liliana Forero Ramírez, de 29 años de edad, víctima mortal del accidente en Tunjuelito entre un zonal y un camión, se convirtió en una heroína tras salvar la vida de su bebé. Y ella corrió el coche del bebé y el niño corrió para allá. Fue cuando el coche lo cogió la silla, lo cogió y y fue cuando la señora se tiró y cogió el niño. Claudia, quien era habitante del barrio Marco Fidel Suárez, acababa de llegar a Tunjuelito junto con su bebé de 21 meses para dejarlo en el jardín antes de entrar a trabajar. Realizaba sus pasantías en la biblioteca de un colegio cercano, pues ya estaba próxima a graduarse como bibliotecóloga. Claudia, madre de 2 niños, el bebé que ya se encuentra fuera de peligro y una niña de 10 años, deja a su familia sumida en el dolor y a la espera de que se haga justicia.